Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Carpool Científico, aquí en En Ciencia, la vida en la vida cotidiana. cotidiana. Manejando, que es más cotidiano que eso. Tenemos un invitado de lujo. Queremos presentarle a Dani Tagle. Muchísimas gracias, Dani, por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un Muy gusto bien. también para mí. Qué Sofi, hola. bacán tener a Dani Tagle aquí. Dani Tagle es el director de la carrera de Ingeniería de Alimentos Yes. en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Así que, profe también. Eres bravo, profe. No, soy súper easygoing, súper Ay, ay, ay. Sí tranquilito. te ves, sí te ves. Sí, ¿verdad? No se jalan con vos, No Dani. se jalan así. No, 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 no. ¿No? Pero ¿cómo puede ser posible? Si en esta universidad todo es competitivo. Soy relajado, pero las reglas claras desde el primer día. Ah, del Ahí se primer día. cumplen. Ay, Entonces qué ya no bien. hay reclamos, no hay nada. Ah, no hay Más o nada. menos Pero bueno, a así. ver, ¿quién es Dani Tagle? A ver, cuéntanos, ¿dónde ¿Dónde estudiaste? nació? Uy. ¿Escuela, colegio? A ¿De ver, mira. kinder? Bueno, te cuento que yo nací en la ciudad de Milagro. Ya. Nací en la ciudad de Milagro. He vivido toda mi vida en Guayaquil. Y bueno, de ahí es toda mi vida, mis estudios han sido aquí en Guayaquil. Tuve la oportunidad de eventualmente ingresar al ESPOL y luego tuve también la gran oportunidad de irme a hacer mi maestría a Países Bajos, a Holanda, ¿no? Y si me preguntas cómo nació esta pasión por el tema de los alimentos, fue un día en el cual yo fui a la casa de un amigo y veía que su hermana estaba con un grupo de amigos en la cocina, La cocina ya. pero estaban utilizando termómetros, otros instrumentos, y dije, bueno, qué bacán, ¿qué están haciendo? Y me resultó interesante esa combinación entre alimentos y instrumentos de medición, y resultaba que no era simplemente una actividad culinaria, ¿no? No Es estaban decir, tú ya no cocinando. estabas pensando, porque estuvo antes con nosotros Karim, que decía, no, es que alimento solo para que cocinen, la país solo para las mujeres que No, cocinan no, nada no, más. claro, por supuesto que no. Más bien Ya, tu otra generación ya. claro, mi generación, en ese momento no tenía ni idea de qué se trataba ni qué carrera era. Yo luego les pregunté y me dijeron, no, ingeniería en alimentos, ingeniería en alimentos. Y para mí eso fue como algo impresionante porque no sabía que existía una carrera que combinaba este tema tan lindo y sensible en el que todos estamos involucrados, que es la alimentación, y al mismo tiempo combinado con ciencia y tecnología. Qué pasada. Eso me cautivó y a partir de ahí pues me metí en este mundo en el cual pues bueno, sigo todavía digo, ¿no? Enamorado. Todavía, pero no, pero es que recién estás enamorado. Claro, Estás jovencito. 32 años todavía, 32 recién, años de recién enamorado, por estrenando, favor, ahí, así para las fans ahí de Dani Tagle. 32 años, Ok, sí. Dani. Pero bueno, ¿en dónde estudiaste? ¿En qué colegio? Bueno, yo estudié en un colegio, aquí, bueno, estudié en una escuela que se llamaba Invesinfa, Ya. ¿ya? Y luego en un colegio llamado SEBI, que era un colegio interamericano aquí en Guayaquil. Luego de eso, bueno, todo eso pasó aquí en Guayaquil. Vivía todo el tiempo con mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanas. Todos, bueno, la escuela y el colegio fueron escuela y colegio privado. Y luego di el salto a la universidad pública, ¿no? Era un mundo totalmente desconocido para mí. O sea, de lo privado fuiste a Fuiste lo a lo público. público, sí, de lo privado fui a lo público. Pero a lo público de calidad, ¿no? Porque. Exactamente, porque digamos yo no tenía ni idea de dónde me estaba metiendo. Pero luego cuando ya estás acá adentro, me di cuenta que, bueno, ¿sabes qué? Ni siquiera cuando estuve acá adentro. De hecho fue cuando estuve aquí quizás el primer semestre y luego hablaba con mis amigos del colegio y ahí me di cuenta que esta era una de las mejores universidades del país. Sí, Imagínate. sí, sí, sí. Y ahora eres profesor de una de las mejores universidades del país, de la mejor, de la número uno a nivel en el país. De la universidad pública número uno, según los rankings, es esta, ¿no? Es de esas, finalmente. Y bueno, quizás el orgullo me puede llegar a decir que es la mejor del país en general, ¿no? Pero bueno, y entonces te fuiste a estudiar en los Países Bajos. Sí, Países Bajos, ¿Y qué sí. estudiaste allá? Bueno, ya estudié una maestría en tecnología de alimentos y me especialicé en producción sostenible. Entonces yo, digamos, existe un preconcepto, ¿no? En términos de alimentación que es preferible consumir productos de origen vegetal en vez de productos de origen animal, ¿no? Y en muchos casos esto es muy cierto.
Ahora, por ejemplo, lo que la gente ahora prefiere es la leche de almendras en lugar de la leche de vaca. Exactamente. Ahora, ¿pero eso solo por moda? No necesariamente, porque hay datos que te indican que el impacto ambiental de producir, por ejemplo, un kilo de quinoa es mucho menor al producir un kilo de carne de res. O sea, el impacto ambiental en indicadores que nosotros utilizamos, como por ejemplo, de seguro has escuchado la huella de carbono, claro, la huella de agua. Entonces, un candidato hablaba de eso, ¿no? Sí, y esto es interesante porque, sí, este es un tema que no solamente compete a alimentos, sino a muchas áreas. Pero bueno, en mi caso, el tema de alimentos. Y más allá de hablar de términos, en términos de sostenibilidad general, me enfoqué mucho, bueno, cómo hacer que la producción de alimentos a largo plazo sea más sostenible. Una de las cosas, te cuento, una de las cosas que tenemos en la industria de alimentos es que utilizamos ingredientes importantísimos como por ejemplo la proteína, aislados proteicos o almidones. Y resulta que los procesos para extraer estas proteínas y estos almidones son bastante, consumen bastante agua, energía, químicos. Entonces yo justamente en parte de mi estudio en la maestría, en mi proyecto de tesis fue el extraer almidón y proteína de quinoa, porque escogí un alimento vegetal por medio de métodos secos. ¿Qué quiere decir? Que son métodos que no incluyen el uso de agua o el uso de químicos. No logré obtener un porcentaje de proteína súper alto, sin embargo, lo que no esperábamos y se dio fue el tener una fracción de almidón con un porcentaje de almidón bastante alto. Y eso es interesante porque... el tema es de almidón. Y fue interesante porque eso quiere decir que los esfuerzos de aquí en adelante deberían ir en función de no solamente qué hacer con los desperdicios que tenemos en la industria, hemos escuchado desperdicios, sino más bien en repensar por completo los procesos de producción de alimentos que tenemos actualmente y ver cómo los hacemos más eficientes o inclusive cambiarlos por completo y ver cómo hacemos para no utilizar químicos o incluso grandes cantidades de agua. O sea, es la eficiencia. Exactamente. La eficiencia en la producción alimentaria. Exactamente. Esa es una palabra grandísima, porque ahí se te suma un término que seguro el Dani nos explica, un término de exergía, energía útil. Sí. ¿Cuánta energía sacaste de ese alimento y cuánto gastaste para producirlo? Sí, la exergía básicamente es el potencial que tienes para producir trabajo, ¿no? Es decir, ese es un término interesante, un término que se utiliza en algunos estudios. Y en mi caso, como te dije, mi enfoque es métodos que sean más sostenibles y también, por supuesto, trabajar con alimentos que pueden ser considerados como superalimentos. ¿Has escuchado el tema de la quinoa, que es considerado superalimento? A mí me encanta la quinoa, yo hago tortillas de quinoa. Tengo un video con una receta de tortillas de quinoa. Y porque digo, claro, realmente te sientes de lleno, ¿no es cierto? Te alimenta, y aparte te alimenta, y claro, no estás produciendo... Ahora, la otra sección de la investigación que hice, fíjate, ¿no? Ahí quizás podríamos decir que me estoy metiendo en algo de nutrición, sí, no. Hice... Claro, pues ahí, digamos, porque tú sabes que uno, a nivel, cuando haces ciencia, pues, explora varios ámbitos. ¿Y es que es eso? Es eso. Resulta que también me pareció interesante cómo medir la digestibilidad de esta proteína de quinoa. ¿Lo medías? Sí, por medio de ensayos en laboratorio y lo hicimos muy bien. De hecho, tuve la oportunidad dentro de la maestría de ir a la Universidad de Davis en California por 6 meses para... ¿La maestría dónde lo hiciste? En Países Bajos. Ah, Países Bajos. Pero dentro de esa maestría nos dan la oportunidad de escoger dónde querer ir para hacer unas pasantías. Entonces yo contacté a una profesora que trabaja en digestibilidad de proteínas, almidones en general en Davis, en California, y tuve la oportunidad de trabajar con un digestor gástrico que emula... Eso debe haber muy pocos en el mundo. Un digestor gástrico. Claro. Que emula lo que ocurre en nuestro estómago. Oye, qué bien. Sí. O sea, una simulación así como en tiempo real para ver. Exactamente. ¿Y qué pasó con esto? Bueno, ahí salieron lo más interesante. Salieron algunas cosas, pero no nos vamos a poner aburridos con cada detalle. Pero lo más importante fue que en
logramos hacer una comparación entre el método convencional que se hace en el laboratorio versus este modelo dinámico, porque contenía obviamente las compresiones que se daban en el estómago, también para reducir el tamaño de partícula de los alimentos. Y fue interesante ver que la dinámica de digestión a nivel gástrico cambia por completo por un tema puntual, que es, por ejemplo, la liberación de ácido gástrico en el estómago. Cuando tú haces los ensayos normalmente en el laboratorio, la adición de ácido es directa, es puntual, mientras que si tú utilizas un modelo gástrico como el que utilizamos en Davis, este modelo utiliza una adición de ácido continuo a lo largo de todo este proceso y también simula pues las contracciones que se dan en el estómago, lo cual pues tiene un efecto súper, súper directo sobre qué tan grande o qué tan pequeñas van a ser las partículas dentro del estómago y qué tan disponibles van a estar los nutrientes para poder eventualmente ser asumidos en el intestino. ¿Entonces funciona la quinoa o no funciona? ¿Cuán digerible es la quinoa? En realidad, el enfoque fue comparar métodos. La quinoa fue un ejemplo, pero de ahí podemos utilizar, me invento, eventualmente papa, podríamos utilizar también quesos, bolón de berry, chicharrón también, ¿sí? Por qué supuesto. Rico. Y lo interesante, repito, es que para nosotros eventualmente llegar a promocionar los alimentos de origen vegetal, es importante primero conocer qué tan buenos son estos alimentos y qué tan fáciles son para nosotros el poder asimilarlo, ¿no? Porque ahora es como que tenemos una moda que la gente ahora hace que, ¿no es cierto? Bueno, porque, a ver, tenemos ahora la tendencia de gente vegetariana, vegana, todo. Sí, sí, sí. Y ya a veces parece que es más una moda, ¿no es cierto? Claro, una tendencia alimenticia muy, muy hipster. Últimamente. Así claro, como ya dejo de comer todo. Pero claro, quizás no le estamos tomando en consideración a los alimentos tal cual lo que generan en nuestro organismo y lo que deberían generar, ¿no? Y va por ahí también. Esta investigación, ¿no? Ahora ves que hay gente que hasta hace hamburguesas de frijol negro, claro. Hamburguesas de no sé qué, sí. O sea, ¿qué es todo esto, no? Cambiar como estos hábitos. Pero bueno, a ver, más allá de eso. Yo tengo una pregunta. Dale. Sí, sí, dale. ¿Carne de pollo o carne de res? En cuanto a sostenibilidad, ajá, sostenibilidad, correcto. Que no es mejor la carne de pollo. ¿Sí? Sí, porque todo el ciclo. Sí. Pues a que transforman menos la proteína los pollos que las vacas. Sí, porque hablando desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, ya. El producir un kilo de uy, casi, perdón, pi. No está bien. Un kilo de un kilo a pesar de a ver, para producir un kilo de carne de pollo se necesitan menos recursos que para producir un kilo de carne de cerdo. De cerdo, o de res. ¿De res también? Sí, sí. De hecho, una de las carnes más, más densas en términos ambientales es la carne de res. Hablando no solamente desde el punto de vista nutricional, sino hablando de, ok, ¿cuál es la huella de carbono para este tipo de carne? ¿Cuántos litros de agua? Pues, yo siempre les digo esto, justo ahora salgo de dar una clase de maestría en sostenibilidad en producción de alimentos en esta unidad y es un ejemplo que siempre le pongo a los chicos, ¿no? Ustedes imagínense de manera sencilla, ¿qué tan larga es la cadena para tener un kilo de carne en tu mesa versus qué tan larga es la cadena para producir un kilo de quinoa para tu mesa? No. La vaca necesita comer pasto. Entonces, hasta el nivel del pasto, digamos que es un producto vegetal, al igual que el resto. Claro. Entonces, ahora imagínate si a eso le sumas eventualmente el proceso de faenamiento de la vaca, el proceso de producción, el proceso de refrigeración, claro, que consume una cantidad enorme de energía, por supuesto. Pala, claro. Exactamente. Entonces, solamente partiendo de ese ejemplo, sin hacer un mayor análisis, ya podemos llegar a inferir que el consumir un producto a partir de carne, bueno, de carne de res, efectivamente tiene un impacto ambiental mucho mayor al de un producto vegetal. Y si hablamos en carne de pollo, que bueno, son dos productos animales, la carne de res tiene un mayor impacto ambiental. Claro, efectivamente. Oye, pero la carne de quinoa no necesita refrigeración, entonces. ¿La carne de quinoa? Quinoa. Bueno, ahí topaste un tema interesante,
¿Por qué? Porque hace poco nombraste una hamburguesa de frijol, puede ser una De combinación de frijol quinoa, negro, de garbanzo, de hecho. de garbanzo le hacen, Ya, sí. exactamente. Y esa básicamente es una estrategia que se está llevando a cabo en general para poder introducir este tipo de productos a los consumidores habituales de hamburguesas. ¿Ya? Entonces, yo no, mucha gente lo puede criticar, yo en cambio lo veo como algo positivo, teniendo en cuenta que es una estrategia, porque la gente que ya está acostumbrada a comer una hamburguesa, qué mejor manera que introducirlos a comer otro tipo de Otro tipo productos de producto. con el mismo concepto que es la hamburguesa. Y sí, se necesita Y que tenga refrigeración sabor a que hamburguesa. tenga sabor a hamburguesa. Sí tienes que tener una cadena de frío para este tipo de hamburguesas, pero una vez más, recuerda de dónde partimos, de un producto vegetal, Claro. y que no tenemos ya este tema del planeamiento El espacio, y de exacto. esos pasos adicionales. Solo hay que Entonces, sembrar, cosechar y luego y procesar eso sí también. procesar, Y empacar y Y enviar. eso que te digo, que digamos, actualmente en Guayaquil hay ciertas opciones veganas de hamburguesas, pero hay unas opciones también importadas que tienen un nivel de investigación enorme, que utilizan colorantes, por ejemplo, extraídos de la remolacha. Y si tú los compras, claro, son productos caros, pero si tú lo compras en este momento y lo comes como una hamburguesa, es poco probable que llegues a detectar que es hamburguesa de Ah, origen mira vegetal. tú. Sí. ¿Llegaremos algún día, Dani, a hacer carne en el laboratorio? Sí, Sí. hay investigación en ese camino. Y bueno, todavía quizás no me siento con toda la seguridad del mundo para poder hablarte de aquello, porque todavía está en proceso, pero sí, eso también se está trabajando. Carne de laboratorio. Garden Laboratorio, y mira que hemos hablado de la hamburguesa, y si te das cuenta, la hamburguesa por su textura normalmente se hace con carne molida, pero imagínate tener un producto vegetal con la misma textura que un corte de carne. Ese Exacto, es un producto totalmente y un poco el diferente. sabor, ¿no? La textura, el sabor, que Sí. eso es un poco eso, bueno, y el saborizante también ya, bueno, eso se lo puede ir colocando, ¿no? Sí, pero Pero eso, te digo, hoy hay estudios que ya han logrado obtener un corte de res con la textura similar a un qué corte, pasada, ¿en pero serio? uno de los mayores desafíos que tenemos actualmente es el tema de el sabor, porque la grasa animal es la que Es de la que alguna le vez da le da la palatabilidad palatabilidad. al alimento, y esa es un poquito difícil de conseguir Correcto, todavía. correcto. Entonces ahí estamos, en Ahí están proceso. trabajando en ese tema. Estamos en proceso, exactamente. Oye, Dani, pero qué interesante el tema de los alimentos. Yo digo, Uf, los es ingenieros de alimentos maravilloso. van a tener que alimentar la siguiente hambruna que vamos a tener Y no, en el mundo. y, Pandemia. y toma en cuenta que algo que pasa con nosotros es que puede pasar lo peor del mundo, pero la gente nunca va a dejar de comer. Así Así es, es, señor. señor. Nos demostró eso la pandemia, Sí, ¿no? Sí, y exactamente. eso hablábamos Sí. de que los ingenieros de alimentos nunca dejaron de trabajar porque No. tenían que seguir produciendo comida muchísimo más porque la gente seguía En casa. Y estaba comía en más casa. en En casa, casa. exactamente. Sí. Tenía Qué una bueno. pregunta. Sí, Verás, cuéntame. tengo entendido de que nosotros como raza humana empezamos, ¿no es cierto?, siendo carnívoros. O ¿Ya? sea, comíamos todo lo que se movía. Y fue cuando descubrimos la agricultura que encontramos otra fuente de energía en los carbohidratos. Claro. ¿Será que en la evolución de la humanidad volveremos a eso y les dejamos en paz a los animales ya? Bueno, hay algo que se habla mucho, ¿no? Acerca del valor biológico de las proteínas de origen animal. Se Mira, dice que cómo le estas, sacamos la ciencia al idioma. imagínate, ahí está, estoy Valor metiéndote un poco ya biológico. de valor biológico. Y es Dale, cuando dale. en estas proteínas tenemos una cantidad importante, diversa, de ciertos aminoácidos que normalmente no sintetizamos dentro de nuestro organismo. Ahora, que solamente eso lo podemos conseguir con dietas de origen animal, no es cierto. De hecho, podemos lograr tener una proteína con alto valor biológico si combinamos, por ejemplo, las legumbres y los granos. Una de ellas tiene ciertas características que no tienen las otras, pero al juntarlas y complementarlas, podríamos tener un valor biológico bastante elevado. Bastante ¿Y elevado. Hombre, te bueno. preguntarás por qué hablo de proteínas? Porque, como tú lo has indicado, ¿no? Los carbohidratos, especialmente almidón, ¿no? Si Sí, olvidamos el señor. almidón, pues Es lo que tenemos podemos comer fuentes porque de es origen celulosa vegetal, negra. ¿ya? Pero el desafío es la proteína, porque digamos, oficialmente
relacionamos proteína con carne. Pero nos olvidamos que también en la quinoa hay bastante proteína, nos olvidamos también que en la soya también hay proteína, nos olvidamos que en otros productos de origen vegetal tenemos proteína. Entonces, ahí viene, repito, ese desafío. Yo no soy muy partidario de los extremos de decir 100% carne vegetal, 100% carne animal. Yo más bien creo que depende mucho del contexto y de tu estilo de vida. ¿Comes carne? Yo como carne. ¿Pero mucho? ¿O no, como el equilibrado? La trato de evitar. La trato de evitar. Por ejemplo, en la universidad en la que estudié en Holanda, había una estrategia que al inicio la odiaba, pero luego ya dije, bueno, es una buena idea. ¿Y cuál es la estrategia? Le llamaban el Meatless Monday, es decir, los lunes sin carne. Eso, todos los lunes en la universidad y en ningún restaurante de la universidad se podía proporcionar carne. ¿De cualquier tipo? De cualquier tipo. Todo era alimentos de origen Oye, vegetal. ¡Oye, qué bacán! Yo debería hacer el lunes, miércoles, viernes. Pero es interesante, ¿sabes por qué? Pero quítale el bolón a la gente, no puede. pero o sea, me parece interesante porque, si te das cuenta, no es una propuesta que dice no consumas carne todos los días en la universidad, sino más bien te dice intentemos con un día. Prueba con un día, vamos a ver cómo nos va. Y probablemente quizás un día no tenga un impacto tan grande, pero si multiplicas ese día por 4 a la semana, al mes, y luego se lo multiplicas por 12, la cantidad de carne que dejas de comer en ese volumen es bastante. Pero por ejemplo, claro, yo no como mucha carne de res. ¿Tú, Pablito, comes mucha carne de res? Yo soy carnívoro total. Sí, yo le he bajado a la carne y como un poco más de pollo y las hamburguesas de quinoa que les digo que también me hago. Sí. Atún también prefiero y todo eso, ¿no? Pero sí, la carne es como que a veces me cuesta ya más digerir. Quítame carbohidrato todo lo que quieras. No sé cómo verde. No pero sé el bife de chorizo no te puedo quitar. Ay, sí, con tomate y lechuga y te lo qué como rico. Todo qué rico. Sí, es bueno, sí. Carbohidrato es que yo veo, o sea, en mi cosmovisión actual. Para mí el carbohidrato es del cuco, los azúcares ahora es del cuco, los estás llevando a obesidad. Oye, pero sabes que ahí yo voy a diferir, no soy nutricionista, pero difiero porque siempre hubo un cuco en la historia. Eventualmente le echaban la culpa a la sal, luego al azúcar, luego a la grasa. A los huevos. Y resulta que ninguno de ellos puede ser considerado como un cuco, más bien yo creo que el problema está en los hábitos alimenticios que tenemos nosotros como seres humanos. Porque, y que difieran de la cultura, del contexto cultural, por ¿no? supuesto. Porque, a ver, digamos, vienes en la mañana, te comes una guatita, luego el día siguiente te quieres comer un caldo de bolas y luego el miércoles te quieres comer un arroz con menestra y carne. No, pues ya. Entonces, a lo mejor escogen la semana, digas, yo quiero, sabes que esta semana me van a comer un caldo de bolas. Listo, cómetelo con gusto, si quieres repite. Pero ya el día siguiente evita algo consumir algo tan fuerte. Claro. Y el problema es que nosotros queremos comer fuerte todos los días. Es que está bueno. Es un poco nuestra cultura, sí, queremos todos los días comer riquísimos. Claro. Sí, es verdad. Pero también, por ejemplo, claro, los almuerzos, ¿no? Digo yo, los almuerzos que te venden en cualquier local de almuerzos, deberían tener como esta formación nutricional, o sea, deberían tener como un bagaje así de qué damos cada día para que sea diferente y todo. Sí. Y ahí, entonces, por ejemplo, quizás estamos hablando de que desarrollar una propuesta nutricional termina siendo un poco elitista, o sea, es decir, para las personas que pueden pagar por una nutricionista, un nutricionista, o para comer sano, porque comer sano es elitista, porque claro, tú dices, bueno, voy a un local y digo, no quiero comer carne, pero comprar la ensalada con tantas cosas, a veces es hasta más caro que comprarte el KFC. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí más bien es un conjunto de medidas, ¿no? Porque en algún momento hubo una medida que hablaba de bares escolares, por ejemplo, y se decía que para entrar a los bares escolares no se podían vender productos con semáforo en rojo. Por ejemplo, eso me pareció una que puede ser una medida muy criticada por muchos, pero me pareció una medida muy buena el tema de los semáforos en las etiquetas de los alimentos. Y creo que de alguna forma es positivo ese tipo de iniciativas. Pero obviamente teniendo en cuenta que no van a ser la única medida que debemos de tomar, ¿no? ¿Cómo poder llegar a este nivel? Yo creo que más bien deberíamos de empezar una vez más llegando al tema de bares escolares
o a los niños. ¿Por qué? Porque no es que ya nuestra generación está perdida, pero quizás viendo ya futuro, a largo plazo, si es que desde pequeños, en las escuelas, de alguna manera, existe un plan de nutrición, especialmente en las escuelas que se encuentran en lugares con un índice de pobreza bastante elevado y en los que por lo general a veces les dan el desayuno escolar, quizás ahí deberíamos Incidir. incidir un poco más y hacer, a lo mejor, hablando ya de ciencia, ¿no? Un diseño de experimentos con zonas puntuales y ver cuál es el resultado a largo plazo. Eso sería súper interesante, ¿no? Y una vez más, o sea, tratar de aplicar ciencia. Cuando la gente habla de aplicar ciencia, siempre lo ve como algo a largo plazo, lo cual es cierto, pero a veces no logra entender la importancia o el peso que tiene para las futuras generaciones y a Así largo es. plazo. Y no sé si te has dado cuenta, pero nosotros vivimos, somos muy reactivos ante lo que nos ocurre. Es decir, nos ocurre algo y reaccionamos. Y Y en reaccionamos. realidad el objetivo, desde mi punto de vista, mi criterio, la ciencia está justamente para adelantarnos en el tiempo. Así es. Es una mirada al futuro. ¿Tú crees que estamos preparados para la siguiente pandemia? En Jodida el tema pregunta. alimentario ya, quizá. Nosotros tenemos una suerte enorme en Ecuador y es que nosotros podemos producir lo que queramos y somos Somos muy ricos autosuficientes. en eso. De seguro van a haber problemas en términos de, a nivel industrial, sí, de ciertos insumos porque hay ciertas cosas que importamos, pero viéndolo desde un punto de vista catastrófico, de que no podamos Como importar el nada documental que dice ni qué podamos comeremos hacer nada, mañana. exactamente, nosotros tenemos la bendición de poder poner cualquier cosa aquí en la esquina y te va a crecer Y algo. va a salir este señor. Tenemos arroz y verde, ¿qué mayor fuente de Ah, carbohidratos? claro. Que nunca nos falte el arroz y el Y el verde. verde. El verde, lo menos, no, por favor. El arroz puede faltar, pero el Pero el verde verde no. No, jamás, el no, verde jamás, es jamás una que cosa no nos falte el espectacular. verde. Exacto. O sea, si me pones a elegir entre arroz y verde, Dani, verde, verde, ¿no es cierto? Verde. Sí, Sí, verde. Yo verde, sí, verde, verde. verde. ¿Y yuca también le ponemos ahí o no? No, prefiero verde. No, Sí, verde, ¿no? no, Solo verde. verdecito. Vale. Lo Somos verdecito. el verde team. Oye, Verde team. bueno, y entonces, a ver, cuéntanos un poquito más ahora de ti, a De ver, mí, a ver. ¿Cuántas peladas? de ti, eso, Eso. las peladas de Pucha, Dani. lo que no has contado en ningún la lado lo cuentas aquí en el Skol me ha cartel. consumido tanto. Ah, Hay efectos, no, ya se hay. cierra ahí la, Ya es se la cierra, ya puerta, se es la cierra. puerta. Ahí se acaba No, la Sport. estoy soltero, tengo 32 años, estoy soltero. Chicas, El dato, atentas. espera, Espérate, espera. dato, dato. Repito, el El dato dato científico. científico. Estás Estoy soltero, Dani. soltero, 32 Sí, años, estoy pero por soltero. favor, un día no comas carne si quieres conquistarlo. No, Voy a estar trabajando hasta el sábado a 5 de la Y tarde. come quinoa, trae recetas de quinoa. No, no, a ver, Si te asomas con una galleta de quinoa, estás jodido. No, siendo sincero, digamos, antes cuando yo estaba en el colegio, inclusive cuando estudié aquí en Espoli y cuando empecé a estudiar mi maestría, tenía mucho esta mentalidad de 100%, todo el trabajo, lunes a domingos, y creo que para nuestra sociedad, que tiene muchas oportunidades para mejorar, es algo bueno, trabajo y trabajo y más trabajo. Sin embargo, eventualmente por cosas de la vida, que me las reservo El para cálculo científico de los solteros. los solteros, me di cuenta, ¿sabes? Me di cuenta que es importante el invertir también tu tiempo en otras cosas de Que tu no sea el vida, que no sea el trabajo. trabajo, porque puedes amar a tu trabajo con toda tu vida, sin embargo, eventualmente tienes que ponerte como prioridad en otros ¿Y qué aspectos. haces entonces en el tiempo libre? ¿Qué hago en mi tiempo libre? Trato de ir al gimnasio, no para estar Fitness. pepudo ni fitness, pero sí me ayuda a Salud. ir 3 veces a la semana al gimnasio. Trato de buscar, hago esa excusa de que no tengo tiempo, si buscamos, si queremos encontrar tiempo de sobra, nunca nos va a sobrar tiempo. Tenemos que hacer espacio. Voy al gimnasio, eventualmente me gusta mucho, aunque es una actividad que todo el mundo hace, pues bueno, en ese aspecto no soy tan único. Me encanta ver series en mi Maratón. casa y me gusta también hacer excursiones al aire libre. Ay, qué Eso bacán. Tienes que ir a Quito. Al Pablito le encanta ir a buscar colibríes. O sea, Game of Thrones o la Casa del Dragón. ¿Cuál Oh, te wow. quedas? Sabes que lo máximo que he llegado aquí es el Parque Metropolitano, que me parece que de seguro para ustedes es meh.
pero a mí me encanta mucho. Pero puedes ir y te vamos a ver colibríes. Vamos a ver colibríes, sí. Dani, si te gusta naturaleza y caminata y con cascadas, sí, y con túneles cascadas, en la montaña, túneles. Esperamos en Quito. Y otra de las cosas que me encanta hacer, aunque se gasta mucho dinero en eso, es conocer nuevos lugares de comida. ¿Dónde se come rico? Lugar nuevo que sale, al lugar que voy, me gusta, y sí, te digo, se gasta mucho dinero, es verdad, porque te sale más barato comer en casa, pero me encanta probar, me gusta conocer no solamente la comida, sino la experiencia como tal. La experiencia, ¿no? Entonces, eso para mí es súper, súper, me llena mucho. Los foodies, ¿dónde comemos de aquí? Voy en Guayaquil. Sí, los PhD Haggis, oye, espétale los PhD Haggis, Pablo. Philly cheese steak, pastrami, cowboy, que es con cerdo, bad boy, que es con camarón, eggplant parmesano. Buenísimo el eggplant. El eggplant es muy bueno. No he encontrado aquí en Guayaquil no hay restaurantes griegos, me encanta la comida griega. No encuentro un lugar en Guayaquil. Siendo sinceros, para mí las mejores opciones de comida que he visto han sido en Quito y en Cuenca. No es que Guayaquil no tenga, pero por ejemplo, en Guayaquil, un lugar que sí te recomiendo que es un poco costoso es Casa Julián, en Parque Histórico, en San Borondón. Casa Julián. Es buenísimo. Es cariñoso. ¿Pero qué es? ¿Comida qué? Es combinación de comida nacional con temas extranjeros, ¿no? Cosmopolita. Sí, súper bueno, y es muy nuestro. Otro lugar que recomiendo que en este tema de comidas hay opiniones. De seguro algo que yo te digo acá, ojalá que en esta publicación cuando la vean no me caigan después. Te recomiendo, yo también soy mucho de, esa parte no olvidé, yo soy mucho de probar cervezas artesanales. ¡Mira! Me encanta eso, también me encanta el tema de cervecería artesanal. Una cervecería que está muy de moda aquí en Guayaquil actualmente es Odisea, que está justamente por el terminal terrestre, ¿verdad? Y está justo al lado del río. Esa es una de las cosas que creo yo como guayaquileños todavía nos falta explotar, y es que nosotros estamos al lado del río. Necesitamos hacer actividades que tengan que ver con el río. Pero lo que pasa es que también es la inseguridad, bajos, ¿no? Claro. Tú te vas a Cuenca y la gente hace cosas alrededor del río. Por supuesto. Pero realmente no, nosotros tenemos un río, pero es el río contaminado. Es el río de las aguas hervidas. Pero claro, en Cuenca sí. No, en Quito. En Quito, estoy hablando de Huachanga. No se le ve ahí, no. Se supone que pasa por el río. Pero no. Oye, Dani, pero vos ya hablas de las cervezas artesanales, sí. Y antes hablábamos en algún otro programa con Karim Coelho, sí. Y hablábamos, con Diana Carvajal, pero el tema de la inocuidad, claro. Alimentaria, sí, entonces sí, ¿será que sí hacen bien esas cervezas? Claro, sí. Te tomas un artesanal y estás después con churrete en el baño. Bueno, depende, ¿no? Depende del lugar, depende, pero yo creo que hoy en día hay un poco más de conciencia en el tema de inocuidad, un poco más, no estoy diciendo que hemos logrado, una de las desventajas que tenemos a nivel nacional son los datos, es que tú escuchas noticias de hay un montón de enfermos por salmonela en Estados Unidos y la gente, los estudiantes nos preguntan, oiga, y que aquí no nos enfermamos por salmonela, y resulta que sí, obviamente que sí, solamente que no hay datos, y bueno, hay datos, pero esos datos son muy poco creíbles, ¿no? Entonces, ahí el tema es empezar desde lo más básico, datos, como toda la ciencia, datos, ciencia, no puedes tomar decisiones sin datos, entonces ese punto es importante, necesitamos datos, y el tema inocuidad, sí, ese también es un punto, y me causa un poco de conflicto, justamente ahorita hay un debate en Twitter sobre esto de quemar emprendimientos culinarios cuando no nos dan lo que nosotros esperamos. ¿Quemar? Me refiero a que incendiar en redes sociales, no literalmente. Dani Tagle. Dani Tagle, estoy con Dani Tagle. De Tagle F, de Tagle F. También es un tuitero. Sí, yo creo que ya muchos me han de bloquear para no escucharme, pero... Pero yo te dije que no te metas mucho en las peleadas ahí. Sí, pero me gusta mucho, porque yo antes, te digo, no, yo siento que nosotros... ¿Dani Tagle 1? Creo que sí. O sea, siento que... déjame ver. Sí, soy yo. ¿Sí? Sí.
Siento que nosotros... Un follower más. Gracias, ya te decía, follow back. Follow me o follow back. Follow back. ¿Sabes que siento que nosotros a lo largo de la vida evolución, digamos, vamos cambiando? Y yo, antes era una persona que no me involucraba en nada. Y siento que es una deuda que tengo con mi yo adolescente o mi yo pequeño, ¿no? Porque todavía que estamos... también lo que decíamos la otra vez, no decir nada también es tomar posición. Es una posición. Entonces yo siento que como jóvenes o como ciudadanos de este país tenemos que formar activamente. Y probablemente muchos han de decir, bueno, ¿y qué ganas diciendo, colocando o hablando? Yo creo que mucho, porque le das visibilidad a problemas que probablemente han existido, pero que no se han discutido. No se han discutido. Y el darle visibilidad a un problema creo que de alguna forma contribuye, al menos como un primer paso, ¿no? Nos da ese primer paso, ¿sí?, para contribuir. Bueno, entonces, ¿y la bebida? Las bebidas ya nos dijiste, la cerveza entonces es artesanal, lo que te gusta, las cervezas artesanales. Sí. ¿Y música? Uy, ahí es un poco complicado porque no tengo un género específico. Si tú ves mi playlist en Spotify, también está Gamadán y Tagle. Vas a ver que tengo de todo: cumbia, reggaetón, electrónica. ¿Te gusta bailar? Me gusta bailar. Sí, me gusta bailar. ¿Con todo o sin letra? Chicas, por favor. Con todo, con también todo. También baila. También baila. Baila, foodie, científico, docente, todo. Sí. Y bueno, sí, ya. Y yo digo, enamorados de la ciencia, enamorados del trabajo, pero antes que todo debemos estar también enamorados de los placeres sencillos que tenemos al alcance en la vida, como la comida. Como en este caso, pues, como compartir un espacio para, como este, para vivir, exactamente, ¿no? Pablito. Exactamente. Bueno, te vamos a dar 5 palabras y tú respondes con 5 palabras. Tú me vas a... Lo que te venga en emociones. Escuches, dale, Pablito. La palabra que te da Sofi y la primera emoción que te venga. Y te digo una sola palabra. Sí. Pero, ok, está bien, vamos. A ver, vamos. Le lanzo miedo, yo, tengo dale, miedo dale, esto. Esto es tuyo, tocarte. Quinoa. Futuro. Oh, gimnasio. Necesidad. Ingeniería en alimentos. Pasión. Cerveza artesanal. Placer culpable. Soltería. Paz. ¡Excelente! Este es el carpool de los científicos solteros. Aquí hay tres científicos solteros que vivimos en paz. Sábado 6 de la tarde. Haciendo un carpool. Y hace 50. Si tuviéramos parejas, no te puedes que vamos no, a estar pues, aquí, claro, nada, ya estaríamos lo que estamos hablando. El teléfono estuviera ya reventado de llamadas. Exacto. Hace 51 minutos el Dani tuiteó, pues dice, miren, aquí estoy en clase. Imagínate. Mira, no miento. Ahí está. En clase. Y ahora me falta el tweet. Del carpool científico. ¿Lo disfrutaste? Pero antes de terminar, espera. Antes de terminar, ¿qué le dirías de esos jóvenes que nos escuchan aquí para traerles acá a la ciencia de alimentos? ¿Con qué les motivarías a venir? Yo creo que la mejor motivación que les puedo dar es que no se encasillen. No se encasillen, no piensen que el científico tiene que tener un perfil. El científico básicamente es aquel cualquiera que este sea, que tenga curiosidad por saber más acerca de un tema. Olvídense del preconcepto, de las casillas. Yo creo que el encasillarnos nos limita mucho en muchas cosas. Mente abierta y romper todos los estereotipos. Yo no tengo el perfil científico. ¿Sabes qué significa YOLO? You only live once. Ya ves, YOLO. Estamos en la misma onda. Filosofía, amigos. Somos ahí. Este carpool somos lo máximo. Pero bueno, esto ha sido el carpool científico con Dani Tagle, científico en ingeniería de alimentos del SPOL. Pablito, muchísimas gracias, Dani, por tu tiempo, por tu espacio, la buena onda. Nada, este ha sido un nuevo carpool científico de ciencia en la vida cotidiana. Te vemos en un próximo programa. Chao, chao. Adiós. Bye. Suscríbete.